están? ¿Todo bien? Hola, hola, ¿cómo andan? Acá estamos de nuevo en nuestros vivos de los jueves, en los que entrevistamos generalmente artistas, youtubers, gente de los medios, también un poco de gente de historietas, Argentina sobre todo, y de otros lugares. Así que acá estamos de nuevo con la Nerda Family transmitiendo los jueves. Uy, se me cayeron las gotas. Hoy vamos a estar particularmente entrevistando a Luca Martín. Luca trabaja en este momento, tiene un programa en Twitch, en Urbana Play, pero hace rato que tiene trabajando en los medios y en diferentes lugares. Así que lo vamos a ir llamando a Luca en este preciso instante. Ya le estamos llamando a Luca, aquí estás. Vamos a transmitir en vivo. Vamos a esperar que se una. A ver, a ver, a ver. ¿Se escucha bien? ¡Hola, Luca! ¿Qué onda, Jul? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien. Hola, ¿cómo andás? Todo bien, un placer. Un placer conocerte. Perdón el framing re raro, pero la verdad no tengo dónde poner la cámara y que sea cómodo para mi espalda. Estoy en eso. Ahora sí que vamos a hacerlo modo parado, tipo modo youtuber. ¿Por qué? ¿Qué te pasó en la espalda? Me duele la espalda todo el tiempo, peso mucho, es así de simple. ¡No! Tipo, es muy sencillo. Pero un placer, Jul, estar acá, y un placer hacer el crossover de Urbana Why con usted, que siempre está ahí apoyando y moderando en los comentarios. Obvio, me encanta. Ya sabes que re disfruto y estoy siempre todo lo que puedo. A no ser que me pase algo raro como anoche. No pasa nada, por favor. No dejé de estar, pero 28 horas sin dormir, Luca. 28 horas. O sea, sí, no, es pesado, ¿no? Te prometo que entiendo el malestar. Lo he vivido y lo he visto. Así que sí, no, totalmente. Totalmente bancado el problema. Es común, aparentemente. Bueno, gracias. Bueno, les cuento a todos y a todas. ¿Quién es Luca? Luca tiene un programa en Twitch en este momento con Franco Belloni, que se llama Urbana Play Why, que es un programa un poco extraño, pero muy bello, que ahora nos va a estar contando, que sobre todo tiene este nombre Why, ¿no? Y ahora nos va a contar por qué. E igualmente ha tenido programas y otras cosas muy interesantes, así que, bueno, este es Luca. Bienvenido a... Yes. Para todos y para todas, esta hermosa, digamos, cortina musical es de un amigo, Rosarino, que además está participando en La Nerda también, Santi Lagar. Damos un beso gigante, alto compositor de Rosario. Beso gigante. A todo Rosario. sí, tenemos de muchos lugares. Así que hay gente de Uruguay, gente de, bueno, de Neuquén. Qué placer ver a toda Latinoamérica presente ahí en los comentarios. Así que bueno. Bueno, Luca, contanos, ¿de qué se trata tu nuevo programa? Bueno, no tan nuevo ya. Ya tiene su tiempo, sí. Sí, bueno, Urbana Play Why es un proyecto que nos ocurrió a Franco y a mí con el beneficio que tuvimos en un momento de que gracias a tanto conexiones como capacidad pudimos empezar a trabajar juntos. Yo quería hacer algún programa, así algo un poco más interesante de lo que estoy haciendo últimamente, y Franco mencionó la idea del concepto Why, de hacer como todo este, un poco este programa alrededor, no solamente de la cosa que se habla, porque le estás hablando de los Beatles, no solamente hablas de los Beatles, es hablar un poco de el efecto que tiene eso en la cultura y lo que lo genera y cómo la cultura en sí también lo crea y un poco lo traga y lo vuelve a vomitar. Es un concepto así muy, muy copado para mí, por suerte. Yo al principio tuve mis dudas y preguntas y un montón de cosas que la verdad quería aprender a hacer, y la verdad, por suerte, se aprendió y nada, es un proyecto que para por ahora, por lo menos, me brinda bastante alegría como algo que estoy haciendo. O sea, porque nunca hice algo que sienta que está bueno y al mismo tiempo me importe. ¿Me explico? Tipo, Sí.
Es que es como algo, es algo lindo, algo de lo que estoy orgulloso, la verdad. Es hermoso, es hermoso. Además, dependiendo del día, van de, hay diferentes tipos, o sea, vamos con diferentes géneros musicales, ¿no? O sea, es como que los miércoles tenemos rap, los viernes hay electrónica, es muy interesante. ¿Cómo fue los jueves son los jueves heavy. Bueno, eso viene un poco más de un poco la forma que tenemos los dos de pensar y organizar ciertas cosas, que es un poco americana, televisiva, ¿me explico? Tipo, como que tenemos un poco esa visión de organización como más, más concreta, y sentimos también que, o por lo menos en el momento Franco sintió, y yo, la verdad me gustó mucho el concepto de que es medio como, si es un show, tipo, no tiene por qué no tener estas cosas que podés medio predecir un poco, tipo, podés encarar el programa sabiendo un poco cómo es la semana. Y eso es algo bueno, porque la verdad nunca tuve un programa en donde tenía días dedicados a cosas y no se sentía como un día jede, tipo ese es un día lindo con variedad todo el tiempo. Y ya mismo me voy a disculpar por mi tono, estoy matado de enfermedad, así que no, tengo mocos y tos, así que estoy en este tono. Estornudo y no puedo. ¿Cómo? Ya tengo un estornudo y no lo puedo sacar, decía ayer. Uy, la puta madre, qué feo. No, sí, ayer me pasó, me pasó y me ha pasado hace un rato ya. De hecho, me fui a ver con unos amigos un fin de semana y estuve toda la noche de una fiesta en la que estábamos, tipo, no. esperando que llegue el momento para estornudar y no lo pude agarrar. Hasta tipo un momento en donde pasó y fue como alegría. Pero duró mucho, mira que. Hay que dar luz. Viste que dicen que hay que ponerte así sobre la luz y mirar así, sí. a ver si pasa. Hice, ¿no? Todo, tipo, hice de todo, me agarré tipo pañuelo y me hice cosquillas en la nariz, que eso también se supone que te hace estornudar. Y no, nada, no pude. Pero en algún momento pasó naturalmente. Así, esa es la historia de mi estornudo, damas y caballeros. Espero que les haya gustado. Muy interesante. Está bueno. Y después también, has tenido otro tipo de programas. El año pasado estaban en Roles 67 y tenías particularmente para mí una columna muy interesante que yo amaba como oyente de la radio. Era esto de que, además hoy me reacordaba, era como, ay, ¿cómo era? Esas cosas de que YouTube, las cosas bizarras y las porquerías de YouTube que había, a mí me gustaba muchísimo, muchísimo. ¿Y qué hacías? ¿Investigabas? ¿O te metés en YouTube e investigás sobre estas cosas? Casi que no era necesario porque, o sea, es todo contenido que veo, ¿viste? O sea, por lo general, si recomiendo algo raro es porque me gusta. Y esas columnas servían así como un buen ejercicio de memoria para ver todo lo que veo y todo lo que me gusta y lo que dice un poco de mí. Me acuerdo de columnas más que otras, y qué sé yo, siempre era como una re buena como posibilidad para poder simplemente exorcizar eso, tipo, poder hablar de una cosa que te gusta y capaz lo hablas, lo dices en voz alta, y ya está, y tipo, sigue como parte de tu vida. Pero no, era divertido y no tomaba nada de research, o sea, por lo general era leer un par de cosas, y la mayoría de estos flacos de YouTube son muy abiertos, y o sea, si, o están completamente mintiendo, o están hablando todo el tiempo, y como que si los ves durante los años vas aprendiendo, ¿viste? Pero no, era divertido. Y sí, aparte de eso estuve con el canal Encuentro en Seguimos Educando este año, el año pasado. Y estuvo... ¿Cómo? Contanos un poco de eso. Está buenísimo también eso en el canal Encuentro, ese proyecto. Está bastante lindo. Fueron dos temporadas en Seguimos Educando. Es un programa que estaba a las 9 de la mañana. Era esencialmente los chicos que estaban entrando a la secundaria y el último año de primaria, los que nos tocaban a nosotros. Y es todo por tele. O sea, yo no trabajé en ninguna escuela ni nada por el estilo. De hecho, yo no era docente en el coso. Yo era conductor nomás. Así que la docente que estaba ahí, que se llama Maga Magalí, una genia también, medio como conducíamos el programa. Fue mi primer trabajo, jornada de, ok, estás haciendo algo que son 4 meses y tenés que trabajar 3 veces por semana en medio de la pandemia, y fue mi primer trabajo así potente y me dejó bastante cansado, la verdad.
Este ¿sí? año fue también bastante pesado, pero se terminó antes este año porque cambió el ministro de Educación. Pero ¿cómo está? Pero bueno, hay que ver qué pasa después. Ojalá vuelva, porque era un lindo proyecto. Estaba buenísimo, sí, la verdad que lo poco que alcancé a ver yo, a mí siempre me gustó, me pareció súper como interesante, como muy didáctico también, estaba muy lindo. Bien. Y también, pregunto, ¿no? Hace poco estuviste ahí mostrando unas cosas como de hombre lobo, ¿qué es eso? O sea, no eso sé qué era se el puede programa contar. De Seguimos Educando, era eso. Aparte, ese no lo vi, ¿ves? Ese no lo vi. Claro. Mira, podés, mira, sí, para todo el mundo, porque es un programa para chicos, obviamente. Así que no sé si la audiencia no sé si es para esta audiencia en particular, pero si les interesa ver este programa, o si tienen hermanos y sienten que les rinda ver este tipo de programa, Seguimos Educando en YouTube. Ustedes lo único que tienen que hacer es buscar es eso, y ahí en la sección de videos va a estar, y me parece que es el mes de octubre, si no me equivoco, que estaba vestido de hombre sí, lobo. Sí. Tipo, fue eso. Ay. Y no fue nada, fue divertido. Fue una semana. Fue una semana extremadamente pesada esa. Una semana, no por la filmación, sino por cosas personales. Así que fue muy raro el cambio de vida real y GD. Y después entrar a un estudio y que te tengan que vestir de hombre lobo y tener que jugar. Nada, fue bastante raro. Pero bueno, muy Bojack. Pero así es la vida, realmente, para mí. Bueno, lo que pasa es que también toda esta parte tuya también como actoral, que está re buena. No sé si estudiaste algo igual de no, digamos. Pero siempre me gustó actuar y boludear y estar en... Me gusta la atención, así de fácil. Así que nada, es medio como... así que nada, siempre fue algo que tuve medio encima. Y estudié en la secundaria ORT, estudié medios, así que medio que siempre estuve un poco forzado a actuar. Y estuvo, está, o sea, medio que aprendí es, no sé, no me considero buen actor. Me vi en la serie que salió hace poco de Día de Gallos, que no sé si la vieron. ¿Ah, sí? Estuve mal, tengo que verla. ¿Cómo? No, perdón. Que no la vi, tengo que verla. Yo, HBO, páguenme, si están viendo, síganme convocando para cosas, invítenme para proyectos. Yo soy amigo de HBO, amigo de HBO, amigo de HBO. Ok, la serie para mí no sé si está muy buena, pero no sé, no, es que es más para chicos, o sea, es como High School Musical con trap, ¿viste? Pero de repente tiene escenas de sexo resarpadas, tipo como que no sé muy bien qué estaban esperando, tipo, si te soy honesto. Sí. ¿Cómo? Tipo Elite, como que es como para adolescentes, pero de golpe le clavan una escena de qué, ¿viste? Como, okay. Es que está cargado de eso y cargado de temas que asociarías con una trama un poco más pesada. Quiere ser un poco 8 Mile por momentos con tipo la cuestión del crédito en la calle y todo eso, pero nada, yo digo que la vean Días de Gallos en HBO bueno. Max, si tienen Flow la pueden ver, me parece. Pero qué sé yo, a lo que llegaba con mencionar la serie era nomás que estoy en ella y no me gustó cómo actué para mí. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? No sé. O sea, mi personaje era, el personaje mío y el que sí era mi amigo, éramos como los amigos de el personaje cheto, éramos medio como Crabbe y Goyle de Harry Potter, ponele, y tipo, yo era como Crabbe, y hice un Crabbe, lo que me di cuenta, toda la puta cosa estoy imitando a James Gandolfini, a Tony Soprano, y tipo, todo sobreactuado, no sé, a mí no me gustó. Pero bueno, vean, es rara. O sea, creo que vi un video en YouTube que era tipo, te estaba titulado acerca de la serie, la peor serie del mundo, o algo así, tipo, como, y vi el video y igual me cagué de risa, porque era un flaco que estaba nomás comentando boludeces, pero me dio risa. Y no, me mató, me vi en un frame y fue como, loco, estoy en el video de YouTube de alguien de España, no me mencionaron, pero me sentí ya re tipo en el mundo, ¿viste? No sé. Bueno, pues, como ahí en los como fue como algo, hablaron de vos, de la serie. Ni siquiera hablaron de la serie, ya está claro, está bien. Está bien. Siento que, mira, estoy con el techo así, estoy en el Upside Down de Stranger Things. Sí, te veo. Bueno, no es a propósito el framing de
de no, película no, de Liam Neeson, tipo. Pará. A ver si ahí ve. Ahí se ve mejor. Ahí está el frame completo. Tipo, quería que sea tipo. Perdón. Te escuchás mejor y todo. ¿Qué te parece? Mira, de la serie Riña de Gallos me enteré por la Comic Con, que yo la vi ahí en YouTube. Y dije, ¿qué es esto? O sea, me pareció muy extraño, sinceramente muy raro, que no sé si es muy de la zona, como de nuestro. O sea, fue como raro, fue un poco raro, pero bueno, está bueno, la voy a dar una Sí. oportunidad. O sea, exacto, tipo, eso es lo que yo digo con todo. O sea, fíjate vos, trata de verlo y si algo te agarra, fíjate, con que quedate y si algo no te agarra, haz lo que quieras. O sea, siempre es una serie, ¿viste? Tiene que tener algún tipo de placer verla, tipo, alguno, lo que sea. Ahora estoy viendo The Wire y nada, está buenísima. Tipo, Buenísimo. me fascina. Pero bueno. ¿Y algún Eso otro es mi proyecto? vida. ¿Hay algún otro proyecto? Actualmente no, o sea, estoy ahí laburando con Urbana, esperando llamadas y nada, o sea, tuve un par de cosas, pero nada, más que nada pequeñas. En el pasado estuve en una película de Carnevale que se llama No soy tu mami, que estoy en dos escenas, así que si la quieren ver, ahí estoy. Es una película también para chicos, como para familias. Bueno. Con el señor Pablo Echarri, quiero aclarar, no hubo nepotismo ahí. De hecho, creo que yo estaba en el proyecto antes que Pablo. Va, en el proyecto no, pero tipo, filmé más o menos tiempos parecidos. Era otra cosa. No es nepotismo, cállense la boca, me voy. Se va. Quiero No es aclarar que nepotismo eso. eso sí es como mi persiana se ve. Tipo, no tengo persiana, así que está tapado con una bata y un montón de No. sábanas. No, pero bueno, te mudaste hace poco igual, hace re poquito. Sí, lo rompí yo aparte, fue sin querer, así que no tengo a nadie quien culpar más que a mí. Fue sin querer, tiré y se trabó la cosa. Tipo, un día tiré y se está trabada, ¿qué crees que te diga? Maldita sea, loco. Pero hace, ¿qué onda? No sé ni 15 días que estás viviendo ahí, no sé, un mes, no sé, ya están Hace rompiendo la 20 más o casa. menos. Sí. Bueno, sí, para eso está la casa. ¿Qué crees que te diga? Pero no, esos son mis proyectos, Jul. Me gusta mucho tu set. Está muy lindo. Ah, viste, tengo de todo, tengo un poquito de todo, ¿ves? Tengo el almanaque y tiré todo, y le Bueno, acabo de y se tirar todo cayó la. todo con el almanaque. Bueno, pero ganaste un montón de plata con el almanaque, así que no pasa nada. Mi hermoso álbum de los Thundercats, que me lo gané gracias a John Nice. con Mati Lertora y con Luagosta. Tomá. Muy feliz, muy feliz. Tengo acá un par también de cómics argentinos de mi Nice. amigo, que también está en el proyecto de la nerda conmigo y con Moreta y con otra gente, y sigo tirando cosas. Y después, espérate, a ver qué más había en mi set, que se cayó todo. Pucha, ¿dónde están? ¡Ay, ah, acá están mis cartitas! Mira. A ver. Cartitas de Chromie, que le compré 86 colecciones. Vale la pena, vale la pena. Como Son hermosos. coleccionista, te digo. Vale la pena tener variedad en la colección, que no sean solo Funkos, porque Bien. después tenés un montón de Funkos y tipo te querés morir. Tipo, esta es mi situación actualmente. Y no A sé dónde ver, poner todas estas mostrá. cosas. No sé si se ve bien todo el caos, Sí. pero. Se ve bien, se ve bien. Bueno, ya de poquito lo van a organizar o todo, va a quedar re lindo. No, obvio, y también hay un montón de cosas que me doy cuenta que no van nomás, así que las tengo que ir regalando y vendiendo. Así que ¿Sí? así va la vida. ¿Alguien quiere? Reservá cosas. Sí, algunas cosas acumulan valor, pero las que no, o sea, se van yendo, me parece. Pero, Jul, tengo que preparar Urbana. ¡Ay! Están muy lindas. Y mira esto, esto te lo tengo para que te una sugerencia para A vos. ver, a ver. Se llama Leandro Marino y estaba por acá recién. Ajá. Es escultor y hace esculturas de los Thundercats, de un montón de cosas. Ha hecho de Thor, que sé que te gusta mucho. Y justo porque me dijiste Ted, y bueno, este me lo regaló él, es para intervenir. Así que te re sugiero que preste, que vayas, que pases por lo de Leandro Marino. Después te paso, te va a Banco, re por gustar. favor, después pasar la información, Jul, y me copa. Pero como decía, hoy Urbana Play White va a estar bastante lindo. Tenemos una muy bella banda. Lean.
Qué grande Lean, sí, un abrazo grande. pero es un verdadero placer estar aquí con usted en un jueves de bella entrevista. Le hice el pop customizado a Luca, mirá. Bueno, fue un regalo de Navidad ese de mi madre, si no me equivoco. Que no lo tengo acá, lo tengo en mi casa, que lo tengo que traer todavía. Así que lo tendré la próxima, lo mostraré algún día. Pero Jul, siempre es un placer. Y nos vemos hoy en Urbana Play Wine, ¿no es así? Obvio. ¿Qué vamos a tener en Urbana Play? Contanos. Hoy tenemos una bella banda de math rock. Tenemos a Battles, una de nuestras bandas favoritas con el señor Franco. Una hermosa, hermosa banda con un sonido brillante. Si les gusta el ritmo, si les gusta el sonido rítmico, tipo, ¿qué es eso? Que es literalmente 100% ritmo. Vengan a ver Battles y confúndanse cuando escuchen la primera canción y digan, ¿qué es esto? Así que va a estar bastante lindo hoy. Y también tenemos un poco la historia de The Grateful Dead, de Jerry García, ya que se viene la peli con Martin Scorsese. Sí, porque siempre de todo, ¿no? Me gusta porque hay mucho de música, pero por nuestros días estuvieron a full con series, estuvieron a full con series, las ventajas de ser invisible, estuvo re bueno eso. Así que sí, pásense, te sugiero, en Twitch. Nos van a encontrar, obvio. Yo ahí moderando. Siempre, moderando y pogueando. Muchas gracias, Jul. No, siempre lo más eres, che. Es un placer, nos vemos esta noche. Sí, obvio, gracias por todo, gracias por estar acá un ratito, lo que pudiste, te mando un beso grande. Y al fin nos conocimos, estoy re contenta. Es verdad, al fin nos conocemos, che. Ya nos veremos en persona algún día, Jul. Obvio, muy pronto. Chao. Chao. Adiós, gente. Chao.